Días. Buenos días, señores. Buenos días. Espero que todos ustedes hayan pasado un fin de semana contentos, plenos de vida y de salud en unión de los suyos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, pero mientras tanto, si hay preguntas con respecto a resortes, que es el tema anterior que vamos a evaluar esta noche, por favor, hacerlas, si es del caso. Profe, yo tengo una pregunta sobre el proyecto. Sí. Esto era para... Son varias preguntitas. ¿La máquina es para ser usada, o sea, digamos, en qué contexto? ¿Como una finca que quiere generar su alimento o para sí, sí. Una finca que quiere venderla? Vender el alimento. Lo mismo, independientemente, porque hay que fabricarla lo mismo. Pues es que hay unos parámetros que uno podría variar en cuanto... O sea, y bueno, y otra pregunta que le iba a hacer era si hay que hacer algún análisis de costos o... Claro, usted sabe que dentro del anteproyecto, al final hay un análisis de costos, un capítulo de costos. Eso es, pero lógico, lo que hay en el anteproyecto es el análisis de costos de realizar el proyecto, de realizarlo. ¿Sí? Y cuando, luego de que se haga el cálculo de la máquina y se sepan las piezas y los elementos constitutivos de ella, las dimensiones, el análisis de más o menos el costo que tendría eso. Inicialmente es el costo de realizar el proyecto. Ah, pero el costo de construcción de la máquina, ¿no? Pero eso es en la fase final, después de que hayan hecho los cálculos. Sí, desde allá ya el diseño en detalle, Sí. No sé si la segunda o la tercera entrega. La segunda parte, porque la tercera y última son los planos nomás. Ok. Esto, y profe, la máquina es para usar con... Bueno, que eso es indiferente, ¿no? Si es motor eléctrico o gasolina, o a gasolina. Esa es una decisión de ustedes. Pues uno podría decir, no, pues como se necesita una finca, llevar un galpón, pues ahí no hay para pasar cables de corriente. Bueno, pero casi bueno, siempre hoy ya las fincas son electrificadas, ¿no? Ah, ok. ¿Y si la máquina es necesario que sea móvil o no? Porque yo he visto unos diseños que tienen rueditas como para desplazarla y hay otros que no tienen. No, realmente es que sea fija. Okay. No le pongamos, sí. Fácil de transportar, sí, porque es pequeña. Sí, pequeña sí es, sino que hay unas que tienen como ruedas. La bancada tiene una rueda de patín, por así decirlo. Ah, pero listo, fija entonces. ¿Qué otras preguntas?
No, por mi parte era eso. Muy bien, Manuel. Esto sobre el tema que vamos a evaluar. Bueno. Y pues, profe, pues yo estaba pensando, no sé, comentarle si no se podría poder un poco, mover un poco la fecha de la primera entrega. Pues, si usted considera que se puede. Pues, el asunto es que si no nos queda muy montada con la siguiente, y la siguiente requiere mayor cantidad de trabajo, porque son los cálculos, tal, definir todo eso. Por eso son grupos de cuatro, que espero que trabajen armoniosamente. Profe, ¿no será posible dejarla pues no, solo el fin de semana, o sea, para el lunes? Está para este fin de semana, ¿cierto? El 3. Está para el viernes. Viernes a las 12 de la noche. Por eso, este viernes. ¿La propuesta que usted me hacen es qué? ¿Para el lunes? Sí, señor. O domingo. Bueno, está bien, dejémosla para el lunes. Yo de todas maneras el viernes no voy a mirar eso. El lunes hasta las 12 de la noche del lunes. ¿Queda claro? Listo, profe, gracias. Vuelvo y repito, límite hasta las 12 de la noche del próximo lunes. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a empezar un nuevo tema y es el capítulo de frenos y embragues. Realmente, primero, ¿qué son los embragues? Los embragues son elementos mecánicos que sirven para transmitir el movimiento desde una pieza a la otra. Movimiento de piezas que son independientes y entonces se transmite el movimiento de un lado a otro a voluntad del operario. Todos conocemos el clutch de un automóvil, ese es un embrague. Entonces, como se va a transmitir el movimiento de un elemento que está en movimiento a otro que está quieto o con menor velocidad, lo que se busca es emparejar las velocidades de los dos para que al cabo de cierto tiempo continúen con la misma velocidad. Entonces, en el proceso, dependiendo de cómo se haga, los embragues se clasifican. Primero, de arrastre instantáneo y segundo, de arrastre progresivo. Como su nombre lo indica, de arrastre instantáneo es que al embragar el uno al otro, inmediatamente, de un solo golpe adquieren la velocidad, el uno adquiere la velocidad del otro. Son bruscos. Y de arrastre progresivo es que poco a poco el que está quieto, el cuerpo que está en movimiento arrastra al cuerpo que está quieto hasta que adquiere su velocidad. Los de arrastre instantáneo, pues algunos tipos de diente frontal recto, así como está, que son así, dientes que encajan uno con el otro, y dientes inclinados, como en este caso, un diente, el diente de sierra que va en una
dirección. Tienen un problema, que hay que embriagarlos cuando está parado el sistema. ¿Por qué? Si este está en movimiento y este está quieto, el choque entre los dientes es violento, genera un arrastre violento y no es el más conveniente. Simplemente se usan cuando se embragan o desembragan cuando los sistemas están quietos. El de arrastre progresivo, como su nombre lo indica, ya lo hemos dicho, progresivamente el uno transmite su velocidad al otro. Es decir, que gastan cierto tiempo mientras los dos cuerpos entran a tener la misma velocidad. Básicamente, se clasifican en de dos clases. Embragues, dependiendo de la fuerza de accionamiento sobre el sistema, los embragues se clasifican en embragues axiales cuando la fuerza es axial. Entonces, aquí hay un disco que se puede desplazar y el otro está fijo. Entonces, se desplaza. Aquí hay una serie de cuñeros, o sea, un eje estriado, y este se desplaza hasta que entra en contacto el uno con el otro por acción de la fuerza axial. Y embragues radiales, cuando por alguna razón, la fuerza que hace que entre en contacto la zapata es radial, como en el caso de los embragues centrífugos. Aquí, por acción de la fuerza centrífuga, se genera una fuerza aquí radial que genera el contacto. Eso por acción de la velocidad angular de este elemento que está en movimiento y este que está quieto. Entonces, se genera la presión y por tanto el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies hace que se arrastre el uno con el otro. Aquí el coeficiente de rozamiento, acá también el rozamiento que se genera, hace que el contacto del uno arrastre al otro. Ahora, dependiendo de los diferentes sistemas de accionamiento, también se clasifican como embragues de tipo mecánico. Cuando un sistema de guayas o de palancas hacen que se genere la fuerza de rozamiento, la fuerza axial, etc. De tipo hidráulico, cuando el sistema es hidráulico, o sea, en el caso de las cajas hidráulicas o las cajas automáticas. Ahí el uno está en movimiento y hay una serie de cucharitas, unas contrarias a las otras, y cuando se mueven, y en el intermedio entre las dos, en un espacio muy pequeño, está la película del hidráulico, del aceite, que cuando se mueven, este arrastra el aceite y el aceite mueve al siguiente, y esos son los sistemas en donde puede ser, digamos, tenemos la caja automática donde el embrague es hidráulico. De tipo electromagnético,
cuando el sistema de accionamiento, ustedes saben, tenemos una bobina, en el interior va una barra, yo hago pasar una corriente, se produce un campo electromagnético que desplaza, empuja una barra y esa barra hace el accionamiento aquí. Los neumáticos o electroneumáticos, lo que tenemos ahí en el sistema de accionamiento es un sistema neumático con todos los elementos, su compresor, sus mangueras, sus válvulas de distribución de presión, para accionar un émbolo que es el que finalmente acciona el embrague. Y los centrífugos, que como se observa en este esquema, por acción de la rotación, se genera una fuerza centrífuga que genera la carga radial y, por tanto, el contacto y la transmisión del movimiento por efecto de la acción radial. Los embragues axiales son de accionamiento más suave que los embragues radiales. Entonces, veamos el proceso de lo que ocurre cuando se genera el embrague. Veamos qué es lo que pasa aquí. Si tenemos un diagrama en donde se encuentran en el eje de la Y las RPM y en el eje de la X el tiempo, y tenemos los dos discos, el uno que trae el movimiento y que viene a unas RPM determinadas, y el otro que vamos a suponer que está quieto. Entonces viene en el tiempo, que está quieto, y el otro viene en el tiempo girando a unas RPM. Estamos hablando de los embragues de disco, de empuje de progresivo. Entonces, en este punto particular se acciona el embrague y los dos discos entran en contacto. Entonces, como consecuencia del contacto y de la fricción entre las dos superficies, pues el que estaba quieto empieza poco a poco a adquirir velocidad. Y el otro, pues pierde un poquito de velocidad, pierde un poquito. Y continúan durante un tiempo en ese proceso hasta que las dos velocidades se igualan. Y entonces, a partir de ese instante que las dos velocidades se igualan, los dos aceleran porque este perdió hasta que tienen la misma velocidad con la cual inició el movimiento. Entonces, aquí hay una fase, esta, donde los dos discos tienen movimiento relativo, porque como ustedes observan, el uno trae unas RPM y el otro trae las otras. Entonces tienen movimiento relativo el uno con respecto al otro.
lo cual significa que hay deslizamiento entre las dos superficies, que es el tiempo del embrague. Entonces, durante este tiempo, es el tiempo de deslizamiento o de patinamiento, que es el que corresponde al tiempo de la aceleración del disco que estaba quieto o con menos velocidad que el otro, y hasta que los dos sean iguales. Ahora bien, si miramos lo que ocurre con el torque a transmitir. Tenemos que el torque a transmitir, tenemos lo siguiente. Existe un torque que es el que nosotros deseamos transmitir, que es el que llamamos torque nominal. El torque nominal, como ya sabemos, tenemos nuestra ecuación de potencia. Potencia es torque por velocidad angular. Si la potencia es nominal, el torque es nominal por la velocidad angular, y entonces podemos ahí calcular el torque, que será simplemente la potencia dividido por la velocidad angular del sistema, que es la que deseamos transmitir desde un disco del embrague al otro. Y entonces, digamos, el embrague viene inicialmente con este torque, que es el que deseamos transmitir, que es el torque nominal. Pero ocurre lo siguiente. En este proceso de aceleración, el cuerpo que estamos acelerando, el otro cuerpo, pues tiene una masa. La máquina que deseamos mover tiene una masa. Y por tanto, acelerarlo requiere, por el solo hecho de acelerarlo, requiere un torque, un torque de aceleración. Y entonces, el sistema debe de considerar el torque que va a transmitir, que es el torque nominal, más el torque requerido para acelerar el sistema. Si partimos del principio de que el torque es una función de la velocidad, varía linealmente con la velocidad. Lógico, inversamente, porque como hemos visto la ecuación, torque es potencia dividido por la velocidad angular, o torque es fuerza dividido por velocidad. Si la velocidad varía linealmente, como aquí, pues el torque también varía linealmente. Entonces, este sería cómo varía el torque y hasta que llegamos al instante en que se transmite todo el torque, pero en el instante en que se produce, está un instante antes donde todavía hay aceleración. Este punto es este. En el tiempo. Como a partir de ese punto, los dos cuerpos no continúan acelerándose. Entonces,
el torque de aceleración a partir de ese punto deja de existir, es decir, cae y continúa con el torque nominal. Entonces, realmente, yo para lograr esa aceleración, yo debo de suministrarle un torque que yo llamo, como mínimo, debo de suministrarle un torque que aquí en el esquema lo llamamos torque máximo, que será igual al torque nominal más el torque de aceleración. El nominal, ya lo hemos dicho, es el que deseamos transmitir. Este torque de aceleración es el torque que necesitamos para acelerar el equipo, el sistema, los elementos que estaban quietos. Y entonces ahí aplicamos, pues tenemos que aplicar, si es un elemento, depende de lo que vayamos a mover, si es de rotación, el torque es J por alfa. J por la aceleración angular. Y este será el torque máximo. Pero nosotros para calcular, para diseñar, debemos de tomar un torque de diseño que es mayor que el torque máximo, que es mayor que la suma de los dos. Sí. Y entonces, como es mayor, lo que significa que aquí hay un número multiplicador que es una seguridad, que este torque de diseño será esto multiplicado por un número mayor que 1, que lo tenemos así, torque nominal más torque de aceleración por un factor K. Será el torque de diseño. Si este, la suma de los dos, lo llamamos torque, será K por el torque. Ahora, este factor va a depender fundamentalmente del torque de aceleración. Entonces, el torque de aceleración va a depender de la masa de los equipos, de la aceleración del sistema, o sea, de la pendiente. Esta. Si esta pendiente es muy rápida, muy alta, eso significa que hay una aceleración alta. Si esta pendiente es bajita, significa que hay una aceleración pequeña. Va a depender de los equipos, de la máquina que voy a mover. Porque si es con solo rotación, recordemos que la sumatoria de momentos y es J por alfa, donde J es el momento polar de inercia del sistema que está rotando y alfa la aceleración angular. Y recordemos que el momento polar de inercia es un medio de MR2 o igual a MK2, siendo K el radio de giro del elemento que se está rotando.
Ahora bien, ¿cuánto vale? Depende. Depende del tamaño, de la masa, de la aceleración. Si la masa es pequeña y la aceleración angular no es grande, el torque de aceleración es pequeño. Pero si tengo una masa, por ejemplo, la de un trompo de un mixer, un mezclador, un trompo de concreto, ustedes observan, ellos van rotando en el arranque, muy lentamente van adquiriendo, porque la aceleración es pequeña, la aceleración angular es pequeña, pero la masa es muy grande. Entonces, para que los motores no sean muy grandes, les toca que la aceleración sea muy pequeña, o sea, la aceleración angular, esta alfa, sea pequeña. J por alfa, en la rotación de ese equipo. Se tiene que ese torque de aceleración varía entre 0,2 y 4 veces el torque nominal. Entonces, toca analizar cada máquina, hacer pruebas, exactamente. Y eso ya, pues, en equipos especializados, eso ya está. Entonces, este TSUA varía entre 0,2 y 4 veces este. Si fuera 0,2, este término de torque sería 1 más 0,2, sería 1.2 TSUM. Y este K, que es el factor de seguridad, pues varía entre 1,2 y 3,5. ¿De qué depende? De qué tan intempestiva sea la aceleración. Entonces, K entre 1,2 y 3,5. Y TSUA entre 0,2 y 4. Normalmente, en equipos normales, que no sean muy grandes, que la aceleración no sea, el valor, este valor de TSUA entre 1,3 y 1,6, 1,7. Equipos pequeños, el torque de aceleración 0,2. Pero eso depende de cada equipo. Y K es el factor de seguridad. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto muy importante cuando vamos a calcular, porque nosotros calculamos con el torque de diseño. Ojo. Ahora bien, recuerden que hablé de la pendiente aquí, que si este tiempo era pequeño, esta pendiente era alta, y si este tiempo de patinaje era largo, el tiempo, la pendiente era pequeña, y entonces la aceleración es pequeña. Pero ocurre que si estamos hablando de embragues de progresivos, si este tiempo es muy largo, el tiempo que hay de deslizamiento entre los discos es muy grande y el elemento frotador, la frotación en los dos, como hay rozamiento y hay velocidades relativas, se genera el desgaste de los discos con las consecuencias pertinentes que el embrague empieza y se puede quemar.
Eso, como ustedes bien lo saben, cuando se está aprendiendo a manejar. Las 10. Cuando está aprendiendo a manejar, si ustedes quedan, le aplican el clutch, empieza a oler a quemado. Es consecuencia de que el tiempo de deslizamiento es muy largo. Pero, si el tiempo es muy corto, entonces vienen los sacudones. Es brusco el clutch. Entonces, aquí es el ideal es buscar el tiempo que no sea ni muy corto ni muy largo para evitar los sacudones. Si el tiempo es muy corto, sería casi equivalente como a los de arranque instantáneo. Ahora bien, recuerde que tenemos que calculamos el torque de diseño, que es K, un factor de seguridad, que multiplica al torque nominal más el torque de aceleración. Entonces, para hacer ese cálculo, debemos de mirar varios aspectos. Uno, el torque a vencer. Es decir, el torque nominal, que debemos de conocerla de alguna manera previamente para poder diseñar. Por lo menos conocer el valor máximo que podemos tener para el diseño. Dos, las condiciones de operación. Cuando hablo de condiciones de operación, estoy hablando de condiciones ambientales, el tipo de atmósfera, de medio en el cual nos estamos moviendo, si es un medio corrosivo, si es un medio ácido, si es un medio básico, o es un medio común y corriente de ambiente, y las temperaturas de operación. Esto es cuando hablamos de condiciones de operación. Tres, debemos de tener en cuenta la selección adecuada de los materiales requeridos para que se genere la frotación. Básicamente, los materiales son de asbesto, que poco a poco ha venido saliendo de su uso por las situaciones que ustedes ya conocen de tipo cancerígeno. Metales sinterizados, como metales sinterizados tales, lo más conocido, pues aquí el tema es válido para frenos y embragues. Los procesos son contrarios, por ejemplo, en los frenos de discos, las pastillas, esas del freno, son de metal sinterizado. Metales que por la pulvimetalurgia se vuelven, digamos, polvo, y con sistemas aglomerantes adecuados le dan la forma y la constitución para que por la fricción muy lentamente se vaya desprendiendo, pero que produzca la fricción adecuada para generar o el embrague o el freno respectivo. Metales sinterizados. También bien hay de madera, que ya no tienen uso, ni de cuero, que pues en un momento se pincharon, tienen uso. Metal contra metal. Chirrean como el carajo, generan problemas, desgaste, etc. Pero los más utilizados son asbesto y metales sinterizados.
Ahora bien, dentro del diseño es posible que para que poder transmitir ese torque, la fuerza axial tendría que ser muy elevada. Y eso no es conveniente. Entonces debemos de tomar las medidas respectivas para que esa carga axial que se tuviera que tener no fuera tan elevada. Y entonces vienen los embragues de discos múltiples o de otro tipo que nos garantizan que esa carga no sea tan elevada y podamos transmitir ese torque que puede ser alto. Cuando estamos embragando, pues buscamos que la conexión sea suave. Lo mismo que la desconexión, que no sea brusco. Siempre los embragues deben ser lo más pequeños posibles y a su vez bien balanceados, porque como están rotando, los desbalanceos generan vibraciones. Lógico, el balanceo de un embrague tiene que hacerse, lógico, en el proceso al final del diseño. Y también tiene que tenerse en cuenta la disipación del calor. Siempre que hay movimiento relativo entre dos cuerpos que hay en contacto, hay rozamiento y, por tanto, la fricción genera calor. Ese calor no lo podemos dejar ahí porque si no la temperatura sube. Sobre todo cuando yo embrago y desembrago con determinada frecuencia. Entonces, cada vez que embrago hay movimiento relativo. Lo mismo que cada vez que desembrago, aunque el tiempo es menor, porque rápidamente se separan, hay fricción y en ese proceso se genera calor. Si yo lo hago con mucha frecuencia, ese calor, esa temperatura empieza a subir y puede llegar el caso a que modifique las condiciones del producto de los materiales. Y como consecuencia de ello, pierda los coeficientes de fricción. Que era lo que pasaba en la antigüedad y aún pasa con los camiones. Yo no sé si ustedes lo han visto en las bajadas, algunas veces que en las llantas echan humo. Y hubo instantes en que se prendió eso y varios vehículos se quemaron. Porque en una bajada muy pronunciada, un camión cargado con mucha frecuencia aplicaban el freno. Y al aplicar el freno hay el movimiento relativo entre los materiales y la temperatura subía y subía y subía y subía hasta que pasaba el punto de inflamación del material. Lógico, eso problemas de mal manejo, etcétera. Pero eso ocurría, y aún ocurre ciertas veces, pero ya con menor, porque ahora montaron sistemas de frenos diferentes, además del corriente de pedal, el freno motor, que garantiza que el motor a su vez sirva como freno y el vehículo no se desboque en su velocidad para no tener que estar aplicando el freno de pedal permanentemente. Ahora bien, cuando vamos a seleccionar el material
para el embrague o para el freno, se requiere algunas consideraciones. Material de alto coeficiente de fricción. Importantísimo. En todos los demás elementos, siempre buscamos que el coeficiente de fricción sea lo más bajo posible. ¿Para qué? Para evitar el desgaste y la abrasión. Siempre buscamos que el coeficiente de fricción en todos los demás. Y para evitarlos, entonces, mejoramos los mecanizados, endurecemos las superficies, colocamos lubricantes para disminuir el coeficiente de fricción entre los cuerpos que están en movimiento relativo uno con respecto al otro. Pero aquí, para frenos y embragues, hacemos todo lo contrario. Buscamos materiales que tengan alto coeficiente de fricción para que el arrastre sea lo más rápidamente posible libre. Pero lógico, eso significa desgaste, abrasión. Por eso es que periódicamente hay que hacerle mantenimiento y cambiar los sistemas de fricción que está en contacto. Pero aquí buscamos materiales de altos coeficientes de fricción. Ojo con eso. Esto de poca susceptibilidad a la humedad y a los aceites. ¿Qué ocurre? Cuando entra agua o entra aceite, el coeficiente, se forma una película en el interior de donde están los materiales y disminuye el coeficiente de fricción. Además, sobre todo los aceites, atacan la superficie, la descomponen y entonces acaban rápidamente el freno o el embrague. Materiales que tengan alta resistencia al desgaste. Ojo, tienen alta fricción, pero que se desgastan poco. Y materiales que tengan capacidad de soportar altas temperaturas. Ya hemos dicho que como consecuencia del deslizamiento relativo del uno con respecto al otro, se genera calor y ese calor pues, incrementa la temperatura necesariamente. Entonces, estas son las características o consideraciones que antes de ponernos a diseñar, debemos de tener muy en cuenta, sobre todo cuando estamos seleccionando el sistema de operación y los materiales que entran en juego. Tenemos aquí nuestra definición del embrague. Perdón, un momento, por favor. Entonces, habíamos dicho que los embragues servían como elementos de unión entre dos ejes
en los cuales hay movimiento relativo uno con respecto al otro. O sea, cuando se van a conectar o cuando, estando unidos, los queremos separar para que el uno pierda velocidad y el otro continúe. Aquí tenemos un disco de embrague de un automóvil. O disco de clutch, como se le dice popularmente. Como vean ustedes, este cubo es estriado, que se introduce en el eje y que permite el deslizamiento a lo largo del mismo. Como ustedes observan, aquí hay un material que es el material frotador, que puede ser asbesto o puede ser metal sintetizado, unido con remaches que están a determinada profundidad. Cuando, por efecto del rozamiento, el material este que se ha desprendido, se ha desgastado, entonces llega el instante en que estos remaches entran en contacto con el disco, empieza a chirriar y dañamos el disco de clutch, el volante del clutch. Aquí ustedes observan unos resortes. Estos resortes tienen por función de que, como esta velocidad puede variar en la salida por cualquier situación, entonces las vibraciones no se transmitan, sino aquí se amortiguan en estos resortes y no se transmiten aquí a los ejes. Y el sistema puede durar mucho mejor. Entonces, las características de los embragues proporcionan un incremento gradual en la velocidad angular del eje impulsado, lo que ya habíamos visto en el esquema, de manera que su velocidad se pueda llevar hasta la velocidad del eje impulsor sin impacto. Actúa como acoplamiento, sin deslizamiento o pérdida en el eje impulsor, cuando los dos giran a la misma velocidad. Es decir, una vez los dos giran a la misma velocidad, pues no hay pérdida y fuera como si un solo conjunto. Esa es la característica de los embragues. Esto creo que todos lo conocemos. Alguna vez creo que hemos ido al taller. Y hemos visto a que nos cambian el disco de clutch o cambiar el embrague completo. Diferentes tipos. Ya habíamos hablado, radiales, bueno, aquí ya como freno, pero radiales o frenos de zapato exterior, de banda, de disco, de forma cónica. Ahora, más adelante hablaremos en detalle de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar de los tipos de embragues de ajuste progresivo. ¿Por qué casi no se habla de los embragues
de ajuste instantáneo, porque básicamente más que embragues son acoples. Sí, el acople sería ese tipo. Entonces, los tipos de embrague de disco, de cónicos y embragues deslizantes. Hay dos modelos matemáticos de cálculo para ellos. Uno, el de presión uniforme o presión constante a lo largo de todo el disco. Y dos, el de modelo de desgaste uniforme. Son los dos modelos matemáticos de cálculo tanto para los frenos como para los embragues. En los embragues cónicos, lo mismo, modelo de presión uniforme o presión constante a lo largo de toda su superficie y modelo de desgaste uniforme, o sea, el mismo desgaste en toda su superficie. Veamos, dijimos embragues de disco. Como su nombre lo indica, son dos discos que entran en contacto, que normalmente tienen un forro o recubrimiento, ambos discos, que como lo vimos acá, es este metal, que puede ser asbesto o elementos de pulvimetalurgia aglomerados convenientemente. Entonces, este es este elemento, el recubrimiento. Y por acción de una fuerza externa, estos discos entran en contacto. El uno está en movimiento y el otro está quieto. Y entonces, uno, porque esto que estoy hablando para este tipo es válido tanto para los frenos de disco como para los embragues. El freno de disco hace exactamente lo contrario de lo que haga el embrague. En el freno, el un elemento está girando y el otro está quieto, y lo que está haciendo es que volver los dos iguales, pero el que está en movimiento, pararlo. Mientras que el embrague lo que hace es la operación del contrario. El uno está en movimiento y el otro está quieto, y lo que hace el embrague es acelerar el que está quieto hasta que las dos velocidades sean iguales. Son procesos similares, pero opuestos. En el uno disminuye la velocidad en el freno y en el otro aumenta la velocidad en el embrague. Entonces, aquí hay un disco que tiene un radio R sub I, que es este, y un radio final R sub 0, que es este. En el sistema, a una distancia R cualesquiera entre esos dos valores, entre R sub I y R sub 0, tomamos un elemento infinitesimal, que es este anillo, de dimensión de R. Y veamos lo que ocurre ahí. Entonces, lógico, tomamos un punto cualesquiera del disco ubicado a una distancia teta, y entonces aquí habrá un de teta
entre estos dos radios en ese elemento infinitesimal. Al entrar en contacto, supongamos que este sea el que está en movimiento y gire así, su sentido de giro sea así. Su sentido gira ese. Como consecuencia de la presión que se está, se genera una fuerza normal en este disco, por el contacto, consecuencia de la fuerza axial, se genera una presión, y como hay velocidad relativa, hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del conductor, que será esta fuerza que le llamaremos fuerza de rozamiento, donde habrá, como ya lo dije, una fuerza normal como consecuencia de esta no es la normal. Esta es la fuerza de fricción de FR. Eliminémosla de aquí. DFR esa será la fuerza de fricción. Esta, que será el coeficiente de rozamiento que hay ahí por la normal, que será de P. Llamémoslo así, DN. Ahora bien, la fuerza normal. La no, fuerza normal, por definición, es la presión por el área de contacto. Y el área de contacto, pues sería el arco que hay aquí por el espesor. El área será el arco R de teta por el de R. Pues R de teta por el de R. Como la normal de N es P por DA, será P por R de teta de R. Y la fuerza de fricción es mu por dn, mu por dn por pr de teta de r. Ahora bien, esta fuerza genera un torque alrededor del centro. Por definición,
es R cruz F, el torque. En este caso, como son R cruz F, R por F por el seno de teta. Y en este caso, el ángulo que forman los dos es 90 grados, el seno 90 es 1, será R por DFR, porque el seno de 90 es 1. Entonces, R por DFR me queda mu PR2 DR teta. De donde, como aquí tenemos el diferencial de torque, hallamos el torque, que será la integral de F de R de FR, igual a la integral doble de mu PR2 de R de teta, a esta integral. Y este, que será el torque que está resistiendo el material, como consecuencia de la presión y de el coeficiente de rozamiento, que depende de las características del material que esté ahí. Por eso, si el material tiene un magnífico coeficiente de rozamiento, un coeficiente de rozamiento alto, él puede resistir o transmitir un torque alto. Pero si este coeficiente de rozamiento cae porque le cayó agua o le cayó aceite, el torque que puede transmitir cae y por tanto no es capaz de transmitirlo. Entonces tenemos el torque resistente. Recuerde que por el otro lado tenemos el torque de diseño, que es K veces el torque nominal más el torque de aceleración, que es, lo vimos anteriormente. Veamos qué pasa aquí. Tenemos la ecuación. Torque resistente. Entonces, ahora dijimos, habíamos dicho que existen dos modelos de cálculo. Uno, el de presión constante. Y dos, el de desgaste constante. Entonces, si el modelo de cálculo es el de presión constante, en esta ecuación, mu es constante porque es una propiedad de los dos materiales que entran. Y ahora, P es constante, entonces salen de la integral. Me queda R2 de R de teta. Y vamos a integrar desde R sub I hasta R sub E, desde teta 0 hasta teta 2 pi, porque es en la vuelta del disco. Entonces, desde 0 a 2 pi, me queda 2 pi mu p. R2 desde R sub I hasta R sub E, me queda R al cubo exterior menos R al cubo interior, todo eso sobre 3, la solución de esa integral. Por tanto, el torque resistente es esto. Ahora bien, lo que resiste el disco tiene que ser mayor o igual a lo aplicado. En otras palabras, lo que resiste tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. En el límite es cuando es igual. Entonces hacemos el torque de diseño igual al torque resistente. Entonces, el torque de diseño lo hacemos igual a esto.
que es función de la presión. Ahora, ¿cuánto vale la presión? La presión va a depender de las características de los materiales que entran en contacto. Entonces, para que ese material no se dañe, la presión aplicada realmente tiene que ser menor o igual que la presión admisible. Y la presión admisible es una característica de cada material, que lo tenemos definido aquí en tablas, de los materiales más comúnmente utilizados. Y aquí me adelanto un poquito y vamos a esta tabla, donde aquí están los materiales más comúnmente utilizados. Material de fricción, moldeado, esto es el asbesto, que tiene coeficiente de fricción entre 0.25 y 0.45. Presión máxima, que esta es la admisible de la que necesitamos allá, en PSI entre 150 y 300. En kilopascales, entre 1030 y 2070 kilopascales. Las temperaturas máximas de operación que resiste ese tipo de material, el asbesto. El otro, un tejido especial, coeficientes de fricción, presiones máximas de contacto, temperaturas máximas de operación. A partir de esta temperatura, si la sobrepasamos, el material se deteriora y puede llegar a incendiarse. Metal en sinterizado, de 0.15 a 0.45, observen los valores, la presión y las temperaturas que resiste. Corcho, madera, eso ya prácticamente no se utiliza. Hierro fundido y acero duro resiste presiones altas, temperaturas altas, pero coeficiente de rozamiento ahí. Aquí también nos dan coeficientes de fricción. Ojo, cuando trabajan con aceite, obsérvese que el coeficiente de rozamiento cae fundamentalmente. Mire, moldeado 0.06 a 0.09, mientras que aquí está 0.25 a 0.45. Obsérvese cómo cayó por el hecho de estar metido en aceite. Eso quiere decir que si tengo un freno, no frena nada. Y si tengo un embrague y le queda aceite, pues tampoco es capaz de transmitir nada, muy poquito, porque el coeficiente de fricción cayó, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, estas tablas son las tablas de guía que nos van a servir en nuestros cálculos de los materiales. Y esos coeficientes de fricción son los que entran aquí. Y la presión que esté no debe sobrepasar, o sea que debe ser inferior a la presión admisible que está en tablas. Ahora bien, también necesitamos calcular la fuerza axial que debemos de hacerle. Tenemos nuestra ecuación
tenemos aquí, de la normal, que es PR, que es la axial, PR de teta de R, la fuerza normal, que sería igual a la fuerza axial que yo tengo que hacerle para que se produzca esa. Entonces, la fuerza axial sería la integral de PR de R de teta. Como P es constante, sale pi, de teta de 0 a 2 pi, R desde RI a la R, pero R al cuadrado menos RI al cuadrado, y aquí el 2 debajo, que se va con el 2 del 2 pi, entonces la ecuación queda así. Esto para el modelo de desgaste constante. En el entendido que esta presión no puede sobrepasar la presión admisible. Ahora bien, veamos el modelo. Aquí tenemos la carga axial, la velocidad angular, elemento flotador. Debo decir, de una vez, porque lo voy a necesitar luego el dato, la explicación es la siguiente. Si yo este disco está rotando con una velocidad angular omega, y lógico, el elemento flotador empieza aquí a un radio R sub I y termina a un radio R sub E. Entonces, como yo puedo ver, si esto gira así, mirándolo desde el lado derecho, este punto tiene una velocidad que es omega por R, que es directamente proporcional al radio. Como es el punto de mayor radio, tengo una velocidad mayor. Y este otro punto, que está en su interior, que tiene la velocidad omega por R, pero su radio es menor, tiene una velocidad menor. ¿Qué sigue? La velocidad, una distribución lineal como se observa aquí. Como los dos elementos están en movimiento relativo entre esta superficie y esta otra, hay un movimiento relativo porque el uno desliza con respecto al otro. La velocidad aquí en el exterior es relativa, es mayor que la velocidad en el interior con respecto a otro. Si es mayor, hay más recorrido en el mismo tiempo. La distancia recorrida es el mismo tiempo. Al mismo tiempo es mayor. Mientras este punto pasó de aquí a aquí, el otro punto anterior pasó de aquí a aquí. Entonces, el exterior recorrió esta distancia y el interior recorrió esta distancia. Si recorrió más distancia en movimiento relativo, eso quiere decir que hubo más desgaste en mayor radio con respecto al de menor radio. Es decir, el de menor radio se desgastó menos que el de mayor radio. Lo cual significa que después de determinado uso, la superficie exterior, aquí la de afuera, se gastó más que la interior. Y si se gastó más, ya no hay perfecto paralelismo
entre las superficies, y aquí hay más desgaste que aquí. Por eso el modelo de presión constante en ese instante deja de ser válido, porque el de presión constante exige que para que las presiones sean iguales en todos los puntos haya perfecto paralelismo. Como no lo hay, porque un lado se desgastó más que el otro, el modelo de presión constante no sirve. Y entonces se tomó como modelo el de desgaste uniforme o desgaste constante. Entonces, partimos de un postulado. Las superficies de acople son suficientemente rígidas. Es decir, que no son flexibles. Porque si son flexibles, se hace otro cantar. Y entonces, ahora mi modelo, podemos decir que habrá un desgaste uniforme. Si partimos, suponemos que el desgaste es proporcional a la energía y la potencia es, ¿qué es potencia? Energía por unidad de tiempo. La potencia es fuerza por velocidad o potencia es torque por velocidad angular, que es lo mismo. Entonces, la potencia resistente, es decir, la fuerza resistente por la velocidad. Y la fuerza resistente, de rozamiento, perdón, no resistente, es igual a mu por la normal por la velocidad. Y la potencia es mu por la normal P por A. Y por la velocidad B. Entonces, la potencia, mu P a B. Yo voy a escribir esta ecuación, la voy a escribir así. Saco la A, mu por A, P por B. Ahora bien, si la potencia que voy a transmitir es constante, tengo que mu es constante. El área es la misma porque tenemos el mismo disco. Entonces, A es constante, o sea que este término es constante. Como la potencia a transmitir es constante, eso significa que P por B es constante. Porque estos términos son constantes. Entonces, P por B es una constante C. P por B es omega R. P por omega R es C. Pero omega, si estamos diciendo que trabajan a la misma velocidad angular siempre, omega es constante. Entonces, lo paso a dividir aquí, una constante dividido por omega, que es constante, me queda otra constante. Luego el producto P por R es una constante. Si P por R es una constante, eso significa que P es C sobre R. La presión varía inversamente proporcional al radio. Presión varía inversamente proporcional al radio.
Entonces, tenemos que hemos llegado a esta conclusión. La presión varía inversamente proporcional a ella. Donde C es una constante. Ahora, tenemos nuestra ecuación general. Esta. Torque resistente, mu, P, R2, dr, teta. Y la tenemos ahí. Y ahora, en ese modelo matemático, P es C sobre R. Reemplazo, en lugar de P, C sobre R. Aquí. Mu es constante, C es constante, salen de las integrales. Aquí se va, me queda un R. Me queda R de R de teta. Mu C de teta de 0 a 2pi, 2pi. R de R sería R al cuadrado menos R cuadrado sobre 2. El 2 se va. Ahora bien, en esta dejemos la ecuación ahí. En esta ecuación, P, C sobre R, ¿dónde estará la presión máxima? Alguien podría analíceme esta ecuación. ¿Dónde estará la presión máxima? Hacia el interior, profe. Perdón, ¿dónde? Hacia el área de superficie donde sea menor el radio, o sea, hacia el interior del. O sea, P será mayor donde el R sea menor. Porque un número, el que sea, dividido por un número más pequeño, me da esto más grande, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la presión máxima estará donde R sea más pequeño. ¿Y cuál es el radio más pequeño? El diámetro del eje, el exterior. El radio interior. Luego yo puedo decir que C, si yo despejo, sería P por R. O sea, C es igual a P máximo por R sub I. P máximo por R sub I. Entonces, si eso es así, reemplazo C por su igual. Aquí, mu pi, el 2 es aquí, pi, C, que es P máximo por R sub I, R sub I menos R sub I. Donde el torque resistente, volvemos, tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. En el límite, cuando es igual. Y entonces, el torque de diseño, que sabemos que es K, que multiplica al torque nominal más el torque de aceleración, es igual a esto. Con una condición, que la presión máxima no supere la presión admisible del material. Entonces, comparemos la ecuación. En el modelo de desgaste constante, el torque de diseño sigue esta ecuación. En el modelo de presión constante, el torque sigue esta ecuación. Desgaste constante. Lo mismo, calculamos la carga axial sabiendo que P es C sobre R.
salga el factor común, C2pi RNR. De esta manera calculamos la fuerza axial en el modelo de desgaste constante. Realmente es mucho más conservativo el modelo de desgaste constante y es el que se presenta con mayor realidad. Porque el de presión uniforme exige, primero, que los discos estén perfectamente paralelos. Segundo, de que no se desgasten con el uso. Y entonces son válidos únicamente cuando los discos son nuevos. Pero cuando los discos se han desgastado, entonces ya no existe verdadero paralelismo. Y entonces el modelo de presión constante no funciona bien. Por eso siempre debemos utilizar, a menos de que se diga lo contrario, el modelo de desgaste constante. Aquí, en el siguiente cuadro, hacemos una comparación entre desgaste y depresión constante. Obsérvese cómo se comportan. Este tiene un torque menor, o sea, es más conservativo el de desgaste constante que el de presión constante. Las tablas que ya habíamos visto, nuevamente repito, las presiones máximas no pueden superar los valores. Aquí, nosotros, a menos de que conozcamos exactamente la característica del material, ojo, a menos que la conozcamos, ¿y eso dónde la conocemos? En el catálogo del fabricante de estos productos, que nos dan unas presiones fijas, unas temperaturas fijas y un coeficiente de fricción fijo. Porque ya con los productos que el señor produce, que esa fábrica produce, él garantiza coeficiente de rodamiento, presiones y temperaturas de operación. Como nosotros tenemos es una tabla con valores dispersos, para irnos por la vía conservativa, si utilizamos esta tabla como guía, utilizamos los menores valores, con lo cual nos curamos en salud. ¿Entendido? ¿Entendido, señores? Sí, señor. Sí, señor. Aquí, muy rápidamente, hacemos un ejemplo. Luego haremos varios problemas. Dice, determine el tamaño adecuado y la fuerza axial requerida para un embrague de disco que va a transmitir 7.5 horsepower a 1725 con un factor de seguridad de N igual a 2. Bueno, 7.5 horsepower yo lo paso a vatios. Sé que un caballo tiene 746 vatios. Y con eso hago la transformación. Entonces, aquí no me dicen qué modelo utilizar. Voy a utilizar el modelo de desgaste uniforme. Lo primero que voy a hallar es el torque nominal, porque tengo la potencia.
potencia, torque nominal, potencia dividida por la velocidad angular. Y la velocidad angular es 2 pi n. Y n, 1725 dividido por 60 para que me quede en radianes por segundo. Reemplazo y me da 180.64 radianes por segundo. Reemplazo en el torque nominal la potencia, 5600 vatios, que es newton metros sobre segundo. Y la velocidad angular, radianes por segundo, lo cual me da 31 newton metro. Señores, por favor, en los parciales, reemplácenme las ecuaciones y colóquenme las unidades. Si usted no me coloca las unidades, no se las valgo. Que no me aparezca la respuesta. Yo el torque nominal 31. No. Así, reemplazado así. Torque de diseño, K por torque nominal más torque de aceleración. Este torque nominal más torque de aceleración lo llamamos torque resistente. Perdón, eso es igual al torque resistente. Entonces, dos veces el torque resistente, porque el factor de seguridad es 2, igual a 2 por 31, 62 newton metro. Pero el torque de diseño igual al torque resistente, igual en el modelo de desgaste constante, traemos la ecuación mu pi p máximo ri rm menos mi. Para asbesto moldeado, aquí no me dice cuál material. Yo escojo uno. Escojo asbesto moldeado. Podría haber escogido otro. Tomo el menor valor, ya le he dicho por qué. 0.25, 1030 y temperatura máxima 204 grados Celsius o 400 Fahrenheit. Tomo 0.25, 1030 kilopascales, o sea, 1.03 megapascales o 1.03 newton por milímetro cuadrado. De esta ecuación, ojo, no conozco los radios, pero me dicen el más pequeño. Entonces despejo RI sobre RE, me queda así. De aquí despejo RE, me queda así. Y finalmente me queda así. Como me piden el mínimo, entonces hago la derivada. Y por la teoría de máximos y mínimos, sabemos que la derivada de una función se iguala a cero. Y entonces obtenemos un máximo o tenemos un mínimo. Entonces derivo esto con respecto a RI. Sería un medio por este torque a la n menos 1. Por eso me queda a la menos un medio. Por la derivada interna. Que es la derivada del el denominador por la derivada del numerador, que es constante, que es cero, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado.
que es esta ecuación, más esta derivada, eso igual a cero. Este término que está a la menos uno es el denominador, no puede ser cero, porque si fuera cero, se indetermina. La única posibilidad de que sea cero es el numerador. O sea, este término sea cero. Si ese término es cero, pues aquí despejo 2RI, esto. Este RI cuadrado pasa ya al RI al cubo, igual a esto. Reemplazo y me da 38.320.8 milímetros al cubo. Saco la raíz cúbica, me da 33.71 milímetros. Si ya conozco RI, como conozco la ecuación de RE en función de RI, reemplazo todos esos valores y el radio exterior me da 58.39. Hallaremos la fuerza normal. Simplemente copiamos la ecuación y reemplazamos. P máximo, sabíamos que era 103 newton por milímetro cuadrado. R sub I, 33. R sub I, 58 menos 33, 71. Y me da 5384.2 newton la fuerza axial. O lo que es lo mismo decir, dividido por 9.81 para que me den kilogramos fuerza, me da 541.85. Y lo que tengo es un disco, así, donde este es el material flotador de asbesto moldeado. Bueno, señores, por hoy quedamos así. ¿Sí? Una preguntita, es que pues, hemos estado hablando entre nosotros, con los compañeros del otro curso, si sería posible mover el parcial. ¿Mover qué? De hoy. Mover el parcial de hoy. Pero yo no he hablado con el otro grupo. No, sí, pues creo que ellos ahorita tienen clase y pues ellos piensan proponer lo mismo de modificar la fecha. ¿Pero para cuándo? Profe, entre nosotros y pues el otro grupo lo que tiene propuesto es que para mañana. Nosotros habíamos pensado lo mismo, pero entre los dos grupos solo hay un compañero que no podría mañana. ¿Por eso? ¿Y por qué no puede él mañana? No sé, profe, no quiso decir. O una posición intermedia el jueves. Yo no tengo ningún problema el jueves. Pero el jueves creo que unos compañeros dijeron que no podían, como dos compañeros, creo. No sé si están ahí para que comenten. Por eso, el problema es mañana. La hora es la misma, porque hay un compañero que trabaja, llamémoslo así, hasta las 8:15. ¿Sí? Creo que dijo que el jueves dijo que podía pedir permiso, pero creo que faltaría otro todavía. Entonces quedamos en la misma. ¿El del problema es en este grupo o en el otro? En este, profe. Pues no dice tampoco nada y creo que él está acá. No, pero yo necesito que hablen porque es que cómo tomo decisiones. ¿Por qué no puede mañana? Es una pregunta. Ah, profe, qué pena. Yo con un compañero, o sea, no soy solo yo. Yo los miércoles entreno con la universidad, rugby. Yo le había comentado a usted antes.
Entrenamos pues los lunes y los miércoles de 8 a 10 de la noche. Ya. Y pues yo necesito pues la asistencia porque ahorita estoy como en la convocatoria para, sí, sí, pues para estar en la selección. Yo no entiendo, ir. Es que yo lo que necesito son razones, no más. ¿Usted podría el jueves? Sí, profe, yo ya les había dicho a los compañeros que yo el jueves no tengo, o sea, desde que no sea lunes y miércoles, yo puedo todos los días. ¿Hay pues alguien a esa hora. ¿Hay alguien del grupo, de este grupo que no pueda el jueves? Bueno, señores, vamos a hacer lo siguiente. Por ahora sigue nominalmente hoy. Yo hago la consulta en el otro grupo y si no hay ningún problema, les comunico inmediatamente a ustedes y lo pasaríamos para el jueves. Y la consulta la hago en la hora siguiente. ¿Entendido, señores? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Por ahora, sigue el día de hoy. ¿Entendido? Yo le envié un correo institucional diciéndole, profe, que se modificó. Si no les envío nada, porque no se modificó. Profe, ¿sí? Esto, y la, por ejemplo, si llega a presentarse un problema con algún compañero, digamos, esto, ¿se puede modificar la hora, por ejemplo, para las 10? ¿Qué piensan ustedes? En lugar de las 9 y media a las 10. Sí, claro, profe, sí. 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 ¿El parcial es 2 horas o 3? Sí, esto es 2 horas, este es más corto. Ah, sí, perfecto. A la misma hora, más o menos. ¿Pero sí. ¿Cuándo? Pero o sea, todo eso se lo confirmo en la hora siguiente. Listo, profe. Pero, ¿qué pena? Estaban. Digámoslo así, para que quede claro. En este momento sigue siendo el día de hoy. Si yo mando un correo diciéndoles, para que les dé toda la información, que el parcial se aplaza para el jueves a las 10. Entonces quedan notificados, pero por correo. Nada de chismes que me dijeron, que para allá, ¿entendido? Para que no haya duda. ¿Está claro? Gracias. Profe, y entonces esa notificación llegaría antes de las 12, ¿cierto? Hoy, sí, antes de las 12. Ok, listo, gracias. Sí, para que ustedes sepan a qué atenerse. ¿Entendido? Bueno, sí, señor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.